Infla un globo sin dejarlo muy apretado. El tamaño dependerá de tu gusto. Haz un nudo y después corta la liga que está en la boquilla del globo. Sujeta el nudo con una mano y pásalo a través del globo y con la otra mano sosténlo fuerte. Con la liga que cortaste, amárralo muy bien. Corta periódico en trozos y con pegamento blanco comienza a tapizar todo el globo excepto la parte superior donde va a quedar un agujero. Colócale de 3 a 4 capas. Para formar el cuello consigue un tubo de cartón, el del papel de aluminio, el papel sanitario servirán muy bien. Colócaselo en el agujero y con más periódico y pegamento se lo vas a sellar. Una vez que termines de tapizar todo el globo, colócale unas capas de papel china para borrar los bordes. Para conseguir una textura todavía más lisa, colócale una o varias capas de pegamento blanco según sea necesario y deja secar para así borrar totalmente los bordes del papel. Con cinta adhesiva de papel, cinta masking, realiza un margen alrededor del jarrón, la cual pintarás en un tono dorado, de pintura acrílica o pintura en base a aceite o la pintura que tengas a la mano. Con un poco de foamy y una tapita de plástico formaré unos sellos con los que decoraré todo el cuerpo del jarrón. Para proteger la pintura le vas a colocar nuevamente una capa de pegamento blanco, porcelanizador, barniz, laca o cualquier otro protector transparente que tú consigas. Esto permitirá darle protección a la pintura y poderlo limpiar sin problemas. Finalmente le colocaré un poco de cordón en el cuello para darle más diseño y listo. Habremos terminado. De verdad entonces deseo que te haya gustado, gracias por el tiempo de esta reproducción, no te olvides dejarme saber lo que piensas comentando y no te olvides también que tenemos videos nuevos todos los miércoles, si no estás suscrito o suscrita te invito a que lo hagas porque te vas a enterar así de las nuevas manualidades. Gracias por el tiempo de esta reproducción, que estés muy bien, hasta la próxima.